Con una inversión superior a los 14 millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró la unidad deportiva de la comunidad de Tezoquipan, ubicada en el municipio de Panotla. En su mensaje, la mandataria destacó la importancia de realizar este tipo de acciones para fomentar y desarrollar las habilidades deportivas de infantes y jóvenes. Muestra de ello es que en la entidad se construye el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, que albergará 33 disciplinas. Vamos a tener las mejores instalaciones del país en Tlaxcala, en Apizaco, para todos los jóvenes del estado. De aquí saldrán muchos jóvenes a Olimpiadas. Ese fue mi primer evento como gobernadora, abrir la escuela para los deportistas. Igualmente, resaltó que la entidad se ha vuelto referente por organizar eventos deportivos de talla internacional, como lo fue el Tour y Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, así como el Clasificatorio Olímpico Norseca 2024 y la Copa Mundial de Tiro con Arco. Vamos a tener próximamente el Torneo Mundial de Box aquí en Tlaxcala y también el Tiro con Arco, también el Mundial de Tiro con Arco en octubre en Tlaxcala. ¿Y por qué Tlaxcala? ¿Por qué va a tener en este año, terminará de tener 7 eventos deportivos en tan solo 3 años a nivel mundial? ¿Qué tenemos nosotros que no tienen otros lugares? Su gente. En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Diego Corona Creman, destacó que en tan solo 3 años, la entidad ha alcanzado un avance histórico en infraestructura y proyectos de obra pública, gracias al impulso de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Quiero comentar que en materia de infraestructura, nunca se ha construido lo que se ha construido en la administración de nuestra gobernadora. Se ha construido más que en 4 administraciones anteriores. Eso solamente en 3 años de gobierno. Un aplauso para nuestra gobernadora, porque eso no se ha visto en todo el estado. Para el mes de diciembre teníamos un corte, porque ya se ha hecho mucho más, de 5.200 millones de pesos en obra, en más de 3.700 obras en todo el estado. Esto, como digo, es inédito para Tlaxcala, para beneficio de toda la población, en todas las materias. El titular de la Secretaría de Infraestructura informó que en materia deportiva se han construido más de 80 obras de este tipo en todo el estado, con una inversión aproximada de 600 millones de pesos, destinada a impulsar el deporte entre los niños y jóvenes de la entidad. Finalmente, la presidenta municipal de Panotla, Felicitas Vázquez Islas, y el presidente de la comunidad de Tezoquipan, Edgar Pérez Pérez, agradecieron a la mandataria estatal por estas acciones que contribuirán a brindar bienestar a la población. Para Corazit Noticias, Beatriz Vázquez.